Bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, el programa que llega a tus pantallas gracias a USMPTV. Hoy nos toca hablar sobre las poblaciones indígenas latinoamericanas, acerca de las migraciones internas y externas, así como las inmigraciones europeas y asiáticas al continente americano. Hoy hay mucho que aprender, así que ponte pilas que ahí te va el primer video. Latinoamérica, o América Latina, lo componen todos los países del continente americano cuyos idiomas oficiales son el español o el portugués. Pero obviamente esto no fue así desde un inicio. Antes que existan los países que hoy en día conocemos, habían muchas tribus, pueblos y reinos, desde el norte hasta el sur. Cada pueblo tenía un idioma nativo o indígena, de los cuales muchos de ellos ya no existen. La culpa, o mejor dicho, la razón por la que muchos países tengan como idioma el español y el portugués se debe a la conquista de los españoles y los portugueses. Así de simple. Cuando los españoles estaban por estas tierras haciendo turismo, para luego decidir conquistar y hacer de las suyas, hicieron una marcada separación de razas, según aspecto físico o intelectual. Los indígenas que estaban separados de los españoles conformaban la llamada República de Indios. Sin embargo, al igual que el amor no tiene edad, tampoco color de piel. Por eso muchos españoles tuvieron hijos con mujeres indígenas. A este encuentro biológico y cultural de etnias diferentes se le llamó mestizaje. Pasaron los años y luego de que muchos países se independizaran, las nuevas repúblicas asumieron un discurso racista y excluyente que consideraba a los indígenas, escúchalo bien, como los causantes del atraso de sus países. Tan fuerte fue este modo de pensar que los gobiernos de Chile y Argentina promovieron la exterminación de indígenas. Increíble. Por otro lado, la población africana llegó en los años de la conquista española como mano de obra esclava. Su situación fue bastante lamentable, ya que eran tratados cruelmente. Por eso ocuparon la posición más baja en el escalafón social. Algunos países donde se dio mayor inmigración de africanos fueron Brasil, Colombia, Venezuela y países del Caribe. Con la llegada de la República se pudo mejorar la situación de estas personas. El primer país en abolir la esclavitud fue Chile en el año 1823. Pero pese a ello, muchos africanos siguieron sufriendo de discriminación y racismo por parte de la población. Durante los siglos XIX y XX, las élites latinoamericanas favorecieron la inmigración, principalmente de procedencia europea. Se calcula que entre los años 1820 y 1930, más de 12 millones de europeos llegaron a América Latina. Los países con mayor población europea fueron Brasil y Argentina, debido a ser los más próximos y porque ofrecían muchas oportunidades para la inserción laboral. La inmigración europea. En el siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos implantaron políticas inmigracionistas para que los europeos la tuvieran más fácil en venir a América. ¿Por qué? ¿Para promover el turismo, tal vez? No. Estas políticas fueron por motivos económicos e ideológicos, pues se creía que los europeos eran trabajadores, civilizados, innovadores y, por tanto, capaces de contribuir al desarrollo de estos países. La verdad que el pensamiento de esa época fue tan exagerada al punto de creer que los europeos eran superiores, mientras que los asiáticos, por ejemplo, eran considerados inferiores, y ni hablar de los pobres africanos. ¿Qué tal racismo, no? La inmigración asiática. Los primeros inmigrantes asiáticos llegaron a Latinoamérica a mediados del siglo XIX y en su mayoría fueron chinos y japoneses. ¿Sabes cuál fue el destino más importante para estos inmigrantes chinos? ¡Perú! Y si crees que los chinos vinieron a abrir chifas y los japoneses a poner restaurantes de sushis, nada que ver. Allá por el año de 1850, había necesidad de mano de obra barata. Aquí los chinos trabajaron un montón en las islas guaneras y en cultivos de caña de azúcar.
pero los chinos dejaron poco a poco de trabajar para otros y se dedicaron al comercio. Por otro lado, la población japonesa tuvo tres destinos: México, Brasil y Perú. Los japoneses migraron a México a partir de 1891. Allí fundaron la colonia de Enomoto, donde se dedicaron al cultivo de caucho y café, logrando una gran prosperidad económica en poco tiempo. Esos japoneses, todo un ejemplo. Ya hemos visto cómo era la situación en América entre los siglos XVI al XIX, con la creación de República de Indios, la llegada de africanos como esclavos, la creación de políticas que permitieron atraer europeos y también la llegada de chinos y japoneses. Han ocurrido muchas cosas en Latinoamérica durante varios siglos, pero hoy en día un gran acontecimiento social a nivel mundial son las migraciones. ¿Por qué la gente tiene que viajar o salir de su país a otros lugares? A veces es por motivo de trabajo, otras por estudio. Pero vamos a ver más de esto en el siguiente video. ¿Sabes cuál es la diferencia de un emigrante y un inmigrante? Un emigrante es una persona que sale de su país de origen a otro, mientras que un inmigrante es la persona que llega a un país distinto al de su origen y se establece en él. A lo largo del siglo XX, ocurrieron grandes procesos migratorios de personas en los países latinoamericanos, tanto migraciones internas como migraciones externas. Las migraciones internas son el desplazamiento de personas desde el campo a las ciudades y se produjo con mayor intensidad a partir de 1940. El principal motivo para las migraciones internas fue la industrialización. En las grandes fábricas se requería más trabajadores. Por eso muchos jóvenes dejaron a sus familias del campo para dedicarse a otras labores más técnicas y laboriosas. Poco a poco aumentó la migración interna y, por tanto, la población. Esto hizo que la urbanización crezca de manera rápida, pero también desordenada. Como más personas venían desde el campo a trabajar en las fábricas de la ciudad, surgió la necesidad de crear lugares para vivir. Por eso surgieron las invasiones de terrenos creándose los pueblos jóvenes en el Perú, villas miserias en Argentina y las favelas en Brasil. Por otro lado, en países como Perú, Colombia y Guatemala, el terrorismo y los conflictos internos generó la emigración de personas, también del campo a las ciudades. Pero a estos acontecimientos se le conoció como desplazados por violencia o refugiados. Las migraciones externas o internacionales, como el mismo nombre lo indica, es cuando una persona se va de su país de origen a otro país. Este tipo de migraciones se incrementó entre las décadas de 1960 y 1990. La cosa fue bien curiosa, porque como recordarás, durante el siglo XIX se impulsó la inmigración de europeos a Latinoamérica. Pero en el siglo XX, la cosa cambió. Debido al desempleo, la corrupción, las crisis económicas y la falta de oportunidades, muchos latinoamericanos tuvieron que emigrar a países desarrollados. El principal destino de los migrantes viene siendo Estados Unidos, donde se calcula que viven alrededor de 20 millones de latinos. Sin embargo, en las últimas décadas, España, Italia o Francia se volvieron destinos favoritos de Europa. La necesidad de emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades laborales ha hecho que muchos latinos viajen de ilegales, poniendo en riesgo sus vidas. Sin embargo, debido a la coyuntura mundial, ahora será más sencillo el ingreso a los países de la Unión Europea por medio de la visa Schengen. Ahora es tu turno. ¿Cuáles fueron las causas para las migraciones externas? Desempleo, las crisis económicas y falta de oportunidades. Violencia política, corrupción del gobierno y crisis. Facilidades para viajar a un país extranjero. Muy bien, el desempleo, las crisis económicas y la falta de oportunidades fueron los principales motivos para que muchos latinoamericanos emigren hacia algunos países europeos. ¿Cuál fue la principal razón para la migración interna? La violencia política, los problemas ambientales, la industrialización.
¡Excelente! La industrialización o el aumento de fábricas requería de mano de obra, lo que generó que muchos hombres y mujeres dejen sus tierras y migren por mejores salarios y oportunidades a las principales ciudades. ¿Cuál fue el primer país de Latinoamérica en abolir la esclavitud de los negros? Argentina, Chile, Perú. Así es. El 23 de junio de 1823, gracias a la iniciativa del político chileno José Miguel Infante, se logró la abolición de la esclavitud negra en dicho país. Sin embargo, otorgarles los mismos derechos civiles fue un proceso que tomó mucho tiempo. Hoy aprendimos que durante la época de la conquista, existió una sociedad jerarquizada que diferenciaba a la población según su color e idioma. Así, los indígenas estaban separados de los españoles y conformaban la República de Indios. Durante el siglo XIX, las élites latinoamericanas favorecieron la inmigración de los europeos, considerándolos más civilizados, trabajadores y desarrollados. Por eso, bajo este componente racista, la inmigración europea era considerada superior. Por otro lado, la inmigración asiática, como la china o la japonesa, eran considerada inferior. La población africana fue traída como esclavos por parte de los españoles a Latinoamérica, principalmente a Brasil, Colombia, Venezuela y países del Caribe. Pero en 1823, Chile fue el primer país de América en abolir la esclavitud a los afroamericanos. En el colegio, o en el barrio, o en cualquier lugar donde estemos, siempre nos vamos a encontrar con personas diferentes a nosotros. Y no solamente me refiero en cuanto a su color de piel o su procedencia. Por ejemplo, hay quienes sufren alguna enfermedad, o también hay personas que tienen alguna discapacidad física. ¿Cómo crees que deberíamos actuar en esas circunstancias? Debes estar pensando con respeto, paciencia y empatía. ¿Sabes qué es la empatía? Facilito. Es ponerte en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, si un día tu amigo o una amiga está pasando por una situación difícil, trata de ponerte en su lugar. De esa manera podrás comprender y ayudarlo de una mejor manera. ¿Sabías qué? La frase, el país de todas las sangres, es el título de la quinta novela del escritor peruano José María Arguedas. Y aunque esta obra hace alusión a la variedad racial, lingüística y cultural que hay en el Perú, al mismo tiempo, esta expresión hace alusión a que en el Perú convivimos personas de distintas procedencias. Porque nuestra costa y sierra y selva es tan extensa y rica en diversidad natural de su gente, que viene precisa la expresión de Arguedas, Perú, el país de todas las sangres. ¡Ahora ya lo sabes! Todos los países del mundo experimentaron estos procesos sociales, como son las migraciones internas y externas. En nuestro país, por ejemplo, también se vivió esto en los años 90, cuando las personas del campo migraban a la ciudad debido al terrorismo. A inicios del siglo XXI, muchas personas tuvieron que emigrar al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales, pero la situación de nuestro país es cada vez mejor. La economía es más estable y va en desarrollo. Espero que la información de hoy te haya ayudado a comprender mejor este tema. No dejes de seguir investigando, leyendo y preguntando para que tengas todo bien clarito y te saques un 20. No dejes de checar nuestra página en Facebook, Tiempo para Aprender, ver nuestros horarios, nuestros programas y todo lo que tenemos para ti. Nos vemos en una próxima. Sigue la programación de USMPTV y aprende con todo. ¡Chau, chau! En el próximo capítulo aprenderemos sobre la importancia de la mujer en la sociedad latinoamericana.